Bienvenidos a nuestro segmento Vagando con PH. Nos encontramos en el municipio de San Miguel de Mercedes, en el departamento de Chalatenango, aproximadamente a unos 10 minutos de la cabecera de Chalatenango. Comentarles sobre la historia de este hermoso y colonial destino en el cual PH, en cada uno de sus segmentos, proporciona información importante para que conozcamos sobre los destinos naturales y culturales de nuestro amado país, El Salvador. Antes de comenzar a hacer un recorrido, por favor no olvide suscribirse y activar la campana para las notificaciones para que lleguen de manera inmediata a su dispositivo móvil. Así es que conozcamos sobre la historia de ese impresionante destino. Fue fundado, según los tiempos prehispánicos, y aunque está ubicado en un área ocupada desde tiempos inmemoriales por tribus lencas, su nombre antiguo de origen náhuatl era Tecchonchogo. El topónimo significa lugar de chonchos y piedras, o también los siete sauces. A través de los años ha sido conocido como, en 1548, como Tecchonchongo, que en este sentido podemos también identificar que en 1740 cambia a San Miguel de Chincho, de Choncho en 1770. Y desde 1848 es San Miguel de Mercedes. Es un lugar muy tranquilo y seguro. Todo el pueblo es muy pintoresco, ya que se conservan las casas antiguas con techo de teja, algunas de adobe. Su iglesia es de estilo colonial, con su campanario, sacristía, convento, y en su interior se encuentran imágenes de santos, San Juan, San Lucas, San José, la Sagrada Familia, talladas de madera y yeso. El municipio tiene un área de 19.61 kilómetros cuadrados y la cabecera una altitud de 490 metros sobre el nivel del mar. Cuenta con 5 cantones, 10 caseríos. El clima es muy cálido y, de acuerdo a un censo pues del 2007, se tenía una población de 2.487 habitantes. Tiene ríos que, aunque no están contaminados, hay una vista impresionante desde la playa hacia el lago Suchitlán. Posee un cerro llamado El Sope, donde se tiene una encantadora vista al lago Suchitlán. Hay dos parques, uno en la entrada del pueblo que cuenta con una cancha de fútbol y básquetbol, con un kiosco, agua potable, parrillas para hacer carne, y otra en la plaza para los niños. El municipio celebra dos fiestas principales en su localidad. La primera, en el mes de septiembre, en honor a la patrona del pueblo, la Virgen de las Mercedes. Y la segunda es a finales del mes de noviembre y es en honor a San Miguel de Arcángel, el copatrono. Si quiere conocer más sobre San Miguel de Mercedes, los invitamos en Vagando con PH. Diríjase sobre la carretera longitudinal del norte y se encuentra a 10 minutos pues, de la ciudad de Chalatenango, al sur de la cabecera departamental. Así es que, estimados, continuemos con este impresionante recorrido. Es así como terminamos este recorrido en este impresionante municipio. Pueden visitarlo, por favor, no olviden suscribirse, activar la campana para las notificaciones, compartir estos videos de los destinos naturales y culturales de nuestro país, El Salvador. Y desde luego, su like. Así es que nos vemos en el próximo segmento de Vagando con PH.